Sendero del Coyote navideño. El día de hoy vamos a estar con algunas personas para ver qué les pueden desear a nuestros queridos coyotes. Amigos, el día de hoy estamos con una de las personas que encontramos aquí en Santana, Chiautempan. ¿Cómo te llamas? Gerardo, Gerardo Mesa. Gerardo, ¿conoces acerca de los coyotes? Sí, sé que, bueno, gracias a ellos se está, bueno, ya está el estadio, que pues ya nada más está esperando a que vuelvan a la de ascenso para que valga la pena la construcción del estadio. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes ahorita de que ganaron el campeonato de Cancún? Pues emocionado porque están representando a Tlaxcala y pues esperando que regresen a ese tope para que podamos tener partidos de otra categoría. Muy bien, ¿un mensaje que les quieras decir al equipo? Pues mucho éxito, que se concentren, que esperemos, la afición las espera y pues feliz Navidad a todos. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo, y estamos aquí en el Sendero del Coyote. Estamos con Esperanza Rodríguez. Doña Esperanza, ¿y con? Con Asael Rodríguez. Con Asael Rodríguez. Asael, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta desde la secundaria. ¿Sabes acerca del equipo de Coyotes? Sí, es de acá, del estado de Tlaxcala. Así es, ¿cómo ves el campeonato que tuvieron ahorita en el estado de Quintana Roo? Pues muy padre, aparte pues hacen reconocer al estado, lo que hayan participado y ganado. Así es, ¿un mensaje que les quieras dar a nuestros queridos, bueno, a nuestro querido equipo? Pues muchas felicidades y aparte pues que el siguiente año venga con mucho éxito y salud para ellos, más que nada. Ay, perdón. ¿Y un mensaje para ellos? Pues que sigan adelante hasta como ahorita lo han hecho y pues más que nada, pues sí, por decir Tlaxcala, pues lo saquen adelante, o sea, como le digo. Ay, deportivamente. Sí, ya me trabé. No se preocupe, y pues aquí estamos, chicos, con Asael Rodríguez y Doña Esperanza. Amigos, en estas épocas decembrinas les deseamos a la afición de Coyotes y al equipo de Coyotes los mejores deseos. Al equipo de Coyotes, pues muchas gracias por darnos un campeonato ahorita en Cancún. No solamente al equipo, sino a todas las personas que están presentes, que siempre están con el equipo. Los mejores deseos, que para el siguiente año todos sus éxitos se consigan al 100 y pues que tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo. Amigos, estamos con Brian. Brian, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bien. ¿Conoces al equipo de Coyotes? Sí, he escuchado de ellos. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas? Pues yo creo que han hecho un gran trabajo, no solo en el estado, sino fuera de él, y que pues ha trascendido y más allá de ello, pues han puesto el nombre de nuestra entidad y muchas entidades más de la República. Muchas gracias. ¿Un mensaje de Navidad que les quieras dar? Pues desearles un feliz año nuevo y espero que tengan una feliz Navidad también y que el año que viene, el próximo 2020, sea un año de éxito para ellos, con muchas victorias y con mucho crecimiento, tanto personal como en equipo, y que siempre haya esa unidad. Y pues muchísimas gracias, Brian. Amigos, el día de hoy también estamos con Santa. Santa, ¿qué te parece? ¿Cómo has visto el triunfo de los Coyotes en Cancún? Pues muy bien, al parecer sí tienen ahí su éxito ellos como jugadores y demostrando que Tlaxcala también puede. Así es. ¿Un mensaje que les quieras dar de Navidad? Que pues mucha suerte para el próximo campeonato, hay que ganar como siempre y feliz Navidad a todos, buen año, feliz año nuevo. Y bueno, chicos, ya vieron, estamos aquí con Santa en Santana, Chiautempan. No olviden venir a tomarse su foto. Y bien, amigos, pues estamos aquí en Santana, en el Castillo de Providencia, ¿sí, no? Sí, el Castillo de Providencia, señores, y bueno, es una cápsula maravillosa, tenemos aquí una princesa, y bueno, señores, los invitamos a que vengan a Santana, aparte que se pueden encontrar a los coyotes cerca de aquí, se la pueden pasar muy bien aquí en el parque, la verdad es que es muy familiar el ambiente, Sari ya lo vio, se encontró un amigo, espérenme, y bueno, señores, los esperamos aquí en Santana, Chiautempan. ¿Algo más, Sari, que les quieras desear? No, pues que pasen unas felices fiestas con todos sus seres queridos y pues disfrutar
lo último que queda del año para empezar el otro con todo. Exacto, y ya recuerden, señores, Coyotes está en la cima, a pesar de que le quitan 3 puntos, y vamos con todo este 2020, ¿no? Éxito para Coyotes, ya nos dieron un triunfo con el tip de Internacional en Cancún, y bueno, ahorita vamos con todo este torneo. Así es, Mark, y pues bueno, muchísimas gracias, y esto es El Sendero Pero del Coyote. Navideño, ¿eh? Les mando un saludo de parte de Santa a todos mis amigos de Yo Soy Coyotes. ¡Oh, oh, 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 oh!